Costuma-se dizer que há que fazer de tudo para ganhar um jogo, mas, como em tudo na vida, há que haver limites e alguma dignidade. Não foi de todo o caso de Omar Mendoza durante a partida entre o Querétaro e o Atlas referente à Liga Mexicana. Decorria o minuto 62 quando, para grande surpresa dos presentes, o árbitro recebe um aviso do VAR que o obriga a interromper a partida. Ao consultar as imagens disponibilizadas, o árbitro vislumbrou um momento bastante caricato. Numa disputa de bola com Juan Zapata, Mendoza achou que era boa ideia enfiar o dedo no traseiro do adversário. Perante tal vilania, o árbitro expulsou Mendoza. Te diría el Chapo. Si no me río yo de mí. Hoy nada más el gallo ya está Algo cantando, van ya a está revisar. cantando. Uy, van a revisar algo, René. Y alguien habló, todos los jugadores, váganse para allá. Fernando Hernández es un gran árbitro, pero luego le sale lo prepotente y sí se me aloca a la Marco Rodríguez en su momento. A ver, aquí estamos viendo lo que un piso, posible pisotón de Omar Mendoza. Ay, Ya ay, vi ay, que ay, 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 ay. le hizo el rascahuele. Creo que le hizo el Isla, ¿no? El Fue el rascahuele. Isla, ¿no? El Fabián Stein. Se va a ir Pablito. Es Omar, perdón. Omar Mendoza se va a ir René Trejo. ¿Y sabes por qué? Porque le hizo serrucho. Ah, caray. Sí, así Ah, como te caray. lo Bueno, estoy Omar diciendo. Mendoza dejará el Serrucho. terreno de juego. Parece que no lo había visto. No lo había visto el árbitro central. No lo puede querer Uno, Mauro dos, Berg. Y bueno, se no, quedan con 10 los gallos. Una intervención más por parte del VAR. qué manera tan tonta de ganarte hoy en día una tarjeta roja. O sea, esto en los tiempos de Fabián Stay lo podías hacer. No había VAR.